Para la familia del fútbol, Luis Aragonés significa una referencia, ¿no? Un hombre que siempre creyó en su forma de trabajar, en sus ideas y con una trayectoria muy larga, no solamente como jugador, que ya lo hizo a grandísimo nivel en el Atlético de Madrid, sino luego como entrenador, ¿no? Porque ha estado entrenando a un montón de equipos de la Liga Española y luego tuvo la gran suerte de entrenar a la selección española, ¿no? Y yo creo que fue un poco el que marcó el camino de los éxitos posteriores que ha tenido la selección con aquella Eurocopa de 2008. Fue un entrenador que vino en una época y que no era fácil, y él consiguió hacer un equipo competitivo y pelear incluso la Liga con el Atlético de Madrid en esa temporada, y yo creo que hizo creer un poco a la gente que el Valencia también tenía opciones de estar peleando con los grandes por cosas importantes. Y bueno, esta mentalidad que él le transmitía al equipo es lo que al final, digamos de alguna manera, fue la piedra de lo que después vivimos nosotros, ¿no? Cuando llegamos después. Yo he tenido la suerte de estar con él desde 2004 a 2006 para el Mundial de Francia y, perdón, de Alemania, 2004-2006 para el Mundial de Alemania, y bueno, era un hombre muy apasionado con el fútbol y bueno, con el que hemos convivido y hemos vivido un montón de anécdotas, ¿no? Porque era un hombre muy, muy entusiasta, con muchísima pasión por el fútbol, por todo lo que significa el fútbol, y al final pues te transmitía muchísimo, ¿no? en cada charla, en cada entrenamiento, y era, la verdad que era muy, muy enriquecedor, un hombre realmente auténtico. Muchísimo ánimo para superar esta grave pérdida, ¿no? Porque yo creo que al final, a pesar de que uno se va haciendo mayor, ¿no? Pues nunca esperas que haya noticias como estas, y bueno, pues nada, simplemente mucho ánimo para la familia para superar esta situación, porque al final yo creo que se va un grande, ¿no? Y ya pasa de ser mito a leyenda en el fútbol español, como es el caso de Luis Aragonés.